Hola. Okay. Una pregunta rápida, David, por favor. Hola. Good evening. Hello. Buenas noches. Good evening. Good evening. How was your day? It's very busy today. Very busy. Today? Very busy too. I have gone to with my students to Zacatecoluca, to San Marcos, Grandes de Renderos, Los Nonualcos. Okay. Very nice. Very nice. Anini. Ya vamos. Anini, mamá, Anini, Anini. Qué bueno, teacher. Mama, she is working, but I am visiting. Okay. But it was a kind of hot today, but less hot than yesterday. Okay. Yesterday was hotter. Oh. Okay. And how was it in San Salvador? Perdón? How was the weather here in San Salvador? It's cool, but it's not warm. How do you say templado? Warm. Warm. Mm-hmm. It's warm. It's warm. Okay. Because hot es caliente. Y yes. ¿Cómo se llama? Y cold or cool es, or cool es así como fresco y cold es frío. Entonces okay. Warm es templado. Okay. Okay, now let's see. I am preparing something. I already have the sentences.
But I want to put, at least at the first one, I will put teachers. Remember that yesterday we developed the classes that we are supposed to have today. So I am improvising. But now finish. Now let's check. Here. View full screen. Let's see. Here. Okay. Can you see it? ¿Pueden verlo? Sí. Okay. Okay. Remember that in the last classes we were seeing the present continuous, but we also see the clock, okay, or how to tell the time. So I remember that daily routine is a mixture of both things, the time and the verbs, okay? So we are going to mix both things, talking about daily routines. And I ask you to have your clock, or you can tell me how to present the clock I shared with you, remember? In the previous class, it was with the time zone. On the 12th, here. Okay, now I will have the clock here. Okay, I will have the clock here. Can you see the clock? Yes. Hello? Can you see the clock? Sweetheart, can you see the clock? Yes, teacher. Okay. When you have the time zone, the PPT time zone. It was number. Wait. It's in a lesson or. Yes, in the PPT. No, I send you a PPT. When it says time zone. Donde les puse un mapa donde están el montón de zonas horarias. Oh, okay. Okay. Entonces, en la diapositiva 12, ¿verdad? Usted la pone así, presentación de diapositiva, y en la diapositiva 12 usted le da doble clic así en la parte de abajo y entonces le va a salir el display de este clock. Oh, okay. Ahorita, muchas gracias. ¿Lo puedo abrir? O sea, todos tienen este reloj interactivo, yo se los puse ahí en el PPT. Sí, ahorita voy a chequearlo, muchas gracias. Okay.
Then we have this, which is the daily routines. And I said, for example, in my case, when I'm in Panama, it's 5 a.m. and I am usually awaking at this hour. Then I am here waking up, okay? This is me. It's 5 after 5 and I am watering the plants. Then here, watering the plants. It's 5:30 and I am awaking my youngest son. Okay, I am awaking my youngest son. So that means that I first awake myself, then I go watering the plants, and after that, I try to awake my youngest son. Then it's 5:40 and I'm making my son's sandwiches. Okay, because I like to prepare their food to get to school. I don't like to give them money because they tend to eat things that are not healthy for them. Okay, for example, Coca-Cola or churritos and things like that. I prefer to prepare them the sandwiches. Then, and it's 5:50 and we are going to Danny's school. That means that he and I are driving to school. Then it's 6:40 and we are arriving to the school. You may say that since 5:50 to 6:40 is too much. Let me tell you that sometimes I had to quit to go to school because it passes 2 hours and I cannot get to the school because it's too much traffic. So I had to try to get on the road before 6 in order to take about an hour to get to the school. The school is not too far, but there is too much traffic, okay? It's 5 to 7 and I'm getting back home. If you realize, the return to home is easier than going to school, okay? And that's every day, okay? Now, then it's 7:10 and I'm working either on my computer or in the garden. It's 2 o'clock in the afternoon and I'm going to pick Danny. It's 2:30 and we are driving back home. Okay, this is about my daily routines. Then you had to do something similar. You had to tell me the time and I will place the time on the clock, and then you will say what you are doing at that time. Okay, each of you is an exercise using the present continuous and telling the time. Okay, or let me see if I can let you share your own, no, you cannot share, only me, only I can share. Okay, well, but you tell me the time, I will set the time on the clock, and then you say what you are doing at that hour, okay? Can you understand? I explain myself well? Me explique bien? Hello? Just sí? Okay.
Entonces, let's see, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Your daily routines, podemos decir, qué sé yo, por lo menos que unas 5 actividades así durante el día. Ok, yo, pero si me pudiera poner la lámina, la anterior, solo para ver más o menos. Ah, ok, sí, sí, no hay problema. Gracias. Okay. Primero la hora. Ay, si quieren lo escriben ustedes por aparte para que se sientan un poco más, acuérdense que pueden poner que comen, que se bañan. Por eso les dije que tuvieran también la lista de verbos, las dos listas de verbos ahí que les mandé. Sí. ¿Las tienen o se las vuelvo a pasar? No, sí, sí, sí las tengo, teacher, gracias. Vale, entonces ocupan esa lista de verbos y hablan sobre sus rutinas diarias. Ok. Les puedo dar para que escriban sus rutinas. ¿Cuánto necesitan? ¿No 10 minutos? Vaya, teacher, está bien, gracias. Ok. O ustedes me avisan cuando ya estén listos. Y si necesitan ayuda también para hacer su daily routine, yo les puedo ayudar.
Mucho, que solo 7 han entrado. Fíjese que, no sé, alguien me está escribiendo aquí al WhatsApp de los, y me está diciendo que me van a modificar el usuario y entraron a las 8 y 7. Buenas noches. Buenas noches. No sé qué... Dice que yo acabo de tener problemas porque yo siempre entraba con el enlace que me ha mandado y ahora estaba diciendo ahí que la reunión había terminado y que ya no se podía ingresar. Y he entrado directamente por la plataforma del Zoom. No sé que eso creo que es el problema, pero los otros no sé cómo entraron, porque ahorita me están diciendo aquí que como que me van a cambiar el usuario, no sé cómo está la cosa. Ah, pero cuando, mejor quizás por así me dijeron a mí que directamente con la plataforma Zoom se puede, con los ID que nos mandaron también. Sí, pero yo ya estoy aquí dando la clase con estos alumnos que están aquí, pero no sé si hay que salirse de Zoom y volver a entrar. Yo ya estoy aquí, no sé. Sí, bueno, aquí quedamos. No, lo que siento es que como que muy tarde. Sí, lo que pasa es que a las 8 estoy intentando entrar, pero no podía. Tal vez ha habido algún problema. Bueno, le voy a explicar lo que estamos haciendo. Vaya, digamos, hemos unido lo que es lo de las horas, ¿verdad? Con las present continuous, hablando sobre daily routines, o sea, hablando como esta hora, entonces yo estoy haciendo tal cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, it's 5 a.m. and I'm usually awaking at this hour. It's 5 after 5 and I am watering the plants. It's 5:30 and I am awaking my youngest son. ¿Verdad? Entonces, después, o sea, dando todo lo que es la rutina diaria, pero primero se dice la hora y después se dice qué es lo que está haciendo. Y como que fuera algo que está sucediendo en el momento, porque por eso está diciendo it's, ¿verdad? Ok, gracias. Y ustedes lo están escribiendo por aparte en cuaderno. Y cuando ya lo tengan listo, o sea, hagan unas 5 rutinas. Saquen, digamos, de los verbos que tienen, de las listas de verbos que les di, ahí pueden tener una idea de qué rutina quieren hablar de su día, ¿verdad? Y cómo se llama, me van a decir primero la hora y se la voy a poner aquí en el reloj, ¿verdad? Y después ustedes van a decir qué es lo que están haciendo a esa hora. Y entonces, se pueden pasar entre ustedes mismos, así como hicimos ayer, que entre ustedes mismos escogían quién seguía. Entonces, cada quien va a tener por lo menos unas 5 rutinas. Y entonces, pero usted va a decir su primera rutina y después otro va a decir otra rutina y así. ¿Ok? A ver si alguien coincide en estar haciendo lo mismo a la misma hora. ¿Verdad? Pueden coincidir. ¿Ok? ¿Nos puede poner, por favor, señor, la presentación anterior? Permítame, ahorita se la pongo. Esa me gusta más porque a esa sí le puse dibujitos. La otra se mira muy seria.
Hello, teacher. Hello. I am ready. Okay. Okay. It's 5:15 and I'm taking a shower. Okay. It's, wait. It's 5:15 or 50? 15, like this? 5:15? 5:15. Can you see the clock? It's 5:15. Yes. It's 5:15. Okay. Yes. Okay. And I'm taking a shower. You are taking a shower, okay? It's 5:30. No, you can wait with that. You may ask someone else to tell the time and the routine. Perdón. O sea, usted ya dijo su hora y lo que está y la rutina, lo primero que está haciendo, ¿verdad? Entonces ahora escoja a alguien más de sus compañeros para que diga su tiempo. O sea, cada uno dice va a hacer 5 rutinas, pero no las 5 de un solo, sino que primero uno, después pasa el otro y después regresa. Para darle chance a todos de hablar. Ana Maritza Palacios. Okay, Ana Maritza Palacios. Ana Maritza Palacios, your routine. Si acaso tiene mal el micrófono, lo puede escribir en el chat. Ah, no, ahí está bien. Hola. Okay, what time is it? No he terminado. No he terminado. Solo una. No ha hecho ni una. No. Ah, vale. No hay problema. Entonces usted escoja quién más. Que no sé quiénes están, aparte de. No los mira ahí conectados. No, solo sé que se conectaron 5 o 6, pero no puedo ver los nombres. No puede ver los nombres. No. ¿Está en teléfono? No, sí, con el teléfono. Ah, por eso. Sí. Bueno, ¿volunteer? ¿Alguien que quiera ser voluntario? ¿Do we have a volunteer? Sí. Nancy. Vaya, voy a hacer yo. A ver si me ha quedado bien. Okay. Okay. Thank you. Okay. It's 7:15. 7:15. PM and I am usually leaving down. At this hour. What do you do at 7:15 PM? PM. What do you do? I cannot understand. No entendí qué es lo que hace a esa hora. Acostado, living down. I am lying down. Lying down, okay. Okay, nice. But right now you are having a class. But it's at 8. Then you rest 45 minutes before class. Okay, now could you ask someone else? ¿Puede pedirle a alguien más que diga su rutina? Damaris Vega.
Damaris. Okay, it's 5:30 and I going to the job. 5:30. It's 5:30 and you are going to work. Okay. Yes. Good, good. Now, could you ask someone else? Dios, okay. No sé quién estará listo. Esmeralda Díaz. Ella creo que acaba de entrar, ¿verdad? Hola. Hola. Esmeralda Díaz. ¿Usted ya sabe más o menos qué es lo que quiere que le explique lo que estamos haciendo? Sí, por favor. Vaya, ok. Hemos visto lo que son las horas y hemos visto también lo que son el presente continuo, entonces estamos diciendo esta es la hora y yo estoy haciendo esto, como dando las rutinas diarias, ¿verdad? Pero usted lo está diciendo como que está sucediendo en el momento. Entonces, esta es la hora y yo estoy haciendo tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, yo he puesto aquí, it's 5:05 and I am watering the plants. O sea, son las 5:05 y estoy regando las plantas, ¿verdad? Entonces, usando lo que telling the time y usando el present continuous. Lo que sea. Ajá. Y entonces, a la hora que usted ya está lista para decir las cosas, entonces yo me pongo a enseñar la hora que usted está diciendo en el reloj, ese interactivo. Y entonces usted dice qué es lo que está haciendo a esa hora. ¿Ok? Puede escribir 5 rutinas diarias que usted tenga. 5 rutinas diarias y después vamos a ir diciendo una por una para que todos vayan participando. ¿Ok? Sí. Vaya, entonces digo una hora y... Sí, ajá. La hora que es y lo que está haciendo a esa hora, normalmente. Por ejemplo, su compañero acaba de decir que it's 5:30 and I am going to work. O sea, que ella está camino para el trabajo a las 5:30. ¿Verdad? Y puedo decir wake up, es levantarse. Sí, puede decir I am waking up. I am waking up. Con gerundio. Bye. Entonces sería... ¿Lo va a hacer ya? ¡Wow! Ajá. Yo diría... entonces sería... It's 11:20. I am... No le escuché el segundo número. 20. It's 11:20. It's 11:20. I am eating my lunch. Okay. Nice. Thank you. Now, who's next? ¿Quién iría después de usted? Y para mientras haga los otros. Vaya. Nancy Gutiérrez. Nancy Gutiérrez. Yo creo que ella ya... Estoy, teacher. Okay, go ahead. Mm-hmm. What time is it? It's 5:30. Five and a half in the morning? In the afternoon. Ah, in the afternoon. Okay. It's 5:30 in the afternoon. Uh-huh.
I am usually playing. You usually playing what? ¿Qué es lo que juega? My son. Playing? Playing. ¿Qué es lo que juega? ¿Juega o toca? ¿Perdón? Sí, porque es que playing puede ser, playing puede ser tocar un instrumento y playing puede ser jugar. Entonces, ¿juega o toca? Jugar. No, jugar. Ajá. ¿Qué juega? Playing. Soccer, basketball. 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 You are playing basketball at 5:30 in the afternoon. Good. Then you are in good shape. Okay. Who do you choose to continue? Okay, sería Carlos Hernández. Carlos Hernández. Do you have your routine? Carlos Hernández, primo, tío, sobrino. Familia. No, pues sí, Hernández, los Hernández somos familia. Ajá. Sí, cabal. Fíjese que yo casi no he entendido mucho porque no tengo los verbos a la mano. Ah, se los mando otra vez al WhatsApp. Si me hace el favor, acto. Ahorita. Para terminar las rutinas. Ahorita se los mando. Y sería Esmeralda Díaz, tal vez puede. A ver, vamos a ver. Quiero. Esmeralda Díaz, yo creo que acaba de dar su rutina. Vale, le voy a mandar las irregulares. Y le voy a mandar la de los regulares. Okay. Y le voy a poner otra vez la donde está lo de las rutinas para que tenga una idea. Gracias. Okay. Someone else, alguien más que ya haya terminado lo de sus rutinas. Había una que como que ya las tenía todas y yo le dije que se esperara, así, ¿verdad? Le dije, hold your horses. Espérese, no ataque todo de un solo, pero ahorita le vamos a dar chance, ya que los demás no han terminado. Ok, teacher. Ajá. Entonces, vaya, vamos a ver el reloj. Ajá. It's 7 a.m. and I having breakfast. It's 7 a.m. and es de la tarde. It's 7. Mamá se levanta. It's 7 a.m. and you are having breakfast. Okay, nice. Thank you. Ella quiere decir que lo que ella hace. Tiene buen galío, esa va a ser profesora. Va a ser profesora universitaria. Ajá. 7 a.m. and you are having breakfast. Yes. It's 12:30. It's 12. And I'm having lunch. It's 12:30 and you are having lunch. Yes. What type of job do you do?
Perdón, es que se le escucha como muy entrecortado. What type of job do you do? ¿Qué tipo de trabajo hace? Es trabajo de oficina. Ah, ok. O sea, sí. Que usted hace archivos. Digamos que en parte y en parte de campo también. Ah, ok. Ok. Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work en la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica. Oh, qué interesante. Qué interesante. Yes. Nice. Okay. Now, okay. You are having lunch at 12:30. Okay. Yes. And it's it's 7 p.m. and I it's have 7 p.m. and I have dinner. And watching TV with my husband and my daughter. I am watching TV with my daughter, okay, and your husband. Okay, good. Nice. And at what time do you leave home, your work? At what time you finish at work? 4 p.m. Then it's 4 p.m. It's 4 p.m. It's 4 p.m. And I am leaving my and work. I am leaving my work. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Vaya, los que no lo habían hecho todavía, les dio el ejemplo con la compañera. Así es como deben de trabajarlo. ¿Verdad? Es decir la hora y qué es lo que usted está haciendo a esa rutina diaria. Your daily routine. Permítanme a ver. ¿Alguien más que ya esté listo? Con una que tengan, porque lo voy a hacer que pasen solo de una en una. No tienen que hacer las 5 de un solo. Tengo otra lista. Ok. Tell me. Espere, le voy a poner el relojito. Ok. What time is it? Ok. It's A.M. Or PM? No. It's
It's a las 8. Pero, ¿de la mañana o de la tarde? A.M. A.M. o P.M.? P.M. A.M. A.M., ajá. It's 8. It's 8 A.M. Mm-hmm. And I am working at this hour. And you are working. Is there, is that, that's the hour you're starting to work? ¿A esa hora comienza a trabajar? Sí. At 8 yeah. A.M.? Okay. What do you do for a living? ¿Dónde trabaja? Consejo Superior de Salud Pública. Okay, health again. Yo quiero ir a recibir, quiero ir a pasar consulta, pero creo que voy a tener problemas. ¿Por qué? Because I had an operation 4 years ago at Sacamil Hospital, but under EMBS, o sea, Bienestar Magisterial. Sí. But now I'm not working with Minet, so I am not under Bienestar Magisterial. So if I go there and I ask for a for an appointment, I don't have the same number I used to have. O sea, no tengo el mismo número que solía tener. O sea, ellos tienen mi expediente como que fuera de Bienestar Magisterial y ya no trabajo con ellos. Pero y ya no tiene nada que ver con Bienestar Magisterial completamente. No, ya no trabajo. Desde hace 4 años renuncié. O sea, solo me operaron y me fui. O sea, como tuve que, o sea, es al siguiente, me operaron y ese año sí estuve trabajando el año que me operaron. O sea, tuve la licencia y estuve trabajando el año que me operaron y ese año en diciembre renuncié. En diciembre ya no trabajé. Entonces ya no pago Bienestar Magisterial. Sí, ya está fuera. Pero y hoy, pero ya no quiere pasar lo consulta que, ni nada. Yo quiero pasar consulta ahí mismo en el hospital porque ellos saben cómo me dejaron. Pero no sé si voy a tener problemas por el expediente. No. Solo le abren un nuevo. Con solo mi DUI voy. Sí, solo con tu DUI. Pero yo quisiera que rescataran la información que ya tienen, pues. Sí, solo la piden ahí. Ah, ok. Nice. Uh-huh. Thank you very much. Y solo la piden. Y si no, me avisa. Tal vez se puede hacer algo. Ah. Ahí me escribe el WhatsApp, oye, aparte, para tenerlo. Vaya. Ahí pendiente. Vaya, está bien. Thank you. Vaya, está bien. Ok. Then you start at 8 a.m. to work. Ok. And then, what do you do? You work from 8 to 12. ¿Tienen hora de almuerzo? No. Sí, yes. At what time do you have your lunch? Is at 12. At 12 o'clock? Uh-huh, 12:13. 12:13 or 16? No. 13? No, 30.
or 12:30, you have mm-hmm. your break for lunch. Yes. Your break for lunch. How long does it take? ¿Cuánto les dan de almuerzo? 45 minutes. Sí, minutes. Then you have to return at 13. At what 15? Mm-hmm. Okay. Then you are eating lunch at 12:30, and then you are starting afternoon shift at 1:15. You are starting afternoon shift at 1:15. O sea, el horario de la tarde sería shift. C-H-S-H-I-F-T, shift. Okay? Mm-hmm. Shift. Now, someone else? ¿Alguien más tiene sus rutinas? Someone else has the routines? Yo. Okay, primo. Probaré porque no sé si es así. Ajá, si no, aquí lo componemos, no se aflija. Ajá. Gracias. Is my I am running. It's 5 a.m. Ajá. And you are? I am running at this pole. You are running, jogging. At 5 a.m., okay? Okay, nice. Then what do you do after that? ¿Qué hace después de eso? Working. At what time do you go to work? ¿A qué hora llega al trabajo? Eight a.m. At 8 a.m. Okay, 8 a.m. How long do you go to jog or to run? O sea, ¿cuánto pasa usted haciendo ejercicio o corriendo? From 5 to 6. Yes. Then you go to your house, get a shower, take your breakfast, and go to work. Yes. Okay. At what time are you taking your breakfast? At 7 a.m. you are taking your breakfast, okay? Then it's 7 a.m. It's 7 a.m. and I am taking my breakfast. Okay. My breakfast. Okay. Then Mr. Carlos Hernandez is taking his breakfast at 7 a.m. Okay. Ah, ese se llama reporte de speech. Yes. Cuando uno dice qué es lo que alguien más hace. Entonces se llama reported speech, o sea que está dando como el reporte de quién hace qué, a qué hora, ¿ok? Yes. Thank you very much. ¿Alguien más que tenga preparado su rutina? Y lo hizo bien, Mr. Carlos.
Gracias. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Damaris, have you finished? Yes, teacher. Ella me lo dijo. ¿Cuál? Perdón. ¿Es su rutina? Cualquiera que tenga ahí. Ah, vale. It's 8 p.m. and I study English. It's 8 p.m. and I am studying English. Okay, good. Nice. It's 9:30 and I going to my bed. It's 9:30 and you are going to your bed. Good. Yes. And it's 11 p.m. and I getting up to the bedroom. Perdón, to the bathroom. Ah, to the bathroom. Okay. And it's it's 8 a.m. and I working. It's 8 a.m. and you are working. Then you work, yes, at the same time as Mr. Carlos Hernandez. He works at 8. Yes, o'clock. It's the same, how do you say, horario? The same schedule. The same schedule. Okay. You work in the same place? You work in the same place? Yes. Oh, you are co-workers. Yes. Good. Good. It's 6:30 or 6:30 p.m. and I'm taking a shower. It's 6:30 p.m. and you are taking a shower. It's good. Then you take your shower as soon as you get home. Yes. All the days. That's the best thing for the pandemic situation. Yes, yes, it's right. For the pandemic. It's 7 p.m. and I having lunch. Perdón, I having dinner. Uh-huh. Dinner with my husband and my daughter. And good. Usually I watching TV with my daughter. Okay, before 8. Then at 8 you are work, you are studying. Good. Yes. Good. Yes. How old is your daughter? Mama says 2 years old. Oh. Yes, that's the best age. Yes. The why age. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y todo quieren saber? Yes. They are exploring. Quieren saber de todo. Sí. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el cielo es celeste? ¿Y por qué, yes, se ponen las nubes negras? lo hacen investigar a uno. Sí, papá. Ok. Thank you very much. Ok. ¿Alguien más que quiera decirlo de su rutina? ¿Alguien más que quiera decir? Palacios, ¿está listo? ¿Alguien más? Maritza, ¿está lista?
Solamente tengo una. No importa, empecemos con esta. Sería, it's 5 en... it's 5 AM on my way to work. ¿Qué es lo que está haciendo a esa hora? Voy en camino al trabajo. Ah, okay. I am going to work. I am going to work. It's 5 AM and I am going to work. So estoy yendo al trabajo. I am going to work. Repeat. And at what time do you start work? I am going to work. I am going, así como ir, going to work. I am going to work. Ajá. ¿Y a qué hora entra usted a trabajar? A las 8. Ok. Pero voy de lejos. Y sale de las 5. Uy, ya me imagino. It's 8. It's 8. Where do you live? ¿Dónde vive usted? San Rafael Orajuela, La Paz. San Rafael, por allá anduve hoy. En San Rafael Orajuelos. ¿Y cómo se llama? Sí, sí, por ahí anduve hoy. ¿Y cómo se llama? ¿Y de ahí hasta dónde trabaja? Where do you work? Consejo Superior de Salud Pública. ¿Pero dónde? Consejo Superior, en el Consejo Superior de Salud Pública. Sí, igual estoy que en la Junta de Vigilancia. ¿Y pero sí, eso dónde Junta queda? De Vigilancia. ¿En San Salvador? El Salvador del Mundo, sí. ¡Hijo de luz! Con razón, con razón sale a las 5. Y mire, y cuando se toman, sí. y cuando se toman la ¿cómo se llama? Cuando se toman la carretera no llega. La carretera. Pues, llegó tarde. Ay, qué barbaridad. Bueno. Nice to meet you all. ¿Verdad? Fue agradable conocerlos a todos. Sí. Me encantó tratar con ustedes. Siento que para ser principiantes, uno, están gracias. Bastante bien. No se queden solo con esto. Sigan adelante. O sea, pidan sus papeles para continuar. ¿Verdad? Continúen estudiando. Entre temas conozca mejor. ¿Verdad? Gracias, teacher. Sí, gracias. Ah, permítame, me están diciendo que vamos a quedarnos hasta las 9:30. Permítame, voy a averiguar bien. Porque me acaban de escribir. Parece que vamos a tener la clase hasta las 9:30. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿nos quedamos otra media hora? Sí. Ok. Permítame. María, no me traes ropa. Bueno, entonces tenemos media hora más, no hay problema. Voy a agregarla aquí.
Este, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que lo están haciendo muy bien, como les digo. Este, yo siento que a pesar de ser un ¿cómo se llama? Curso básico, lo hablan bastante. O sea, yo sé que hay varios que no les gusta este hablar, sin embargo, cuando los ponen ahí, lo hacen y lo hacen bastante bien. Ah, vaya. Es que parece que ellos creyeron que no habíamos empezado a las 8. Y por eso nos estaban pidiendo que termináramos hasta las 9:30. Es que como hubo problemas para que ingresaran, ¿verdad? Sí, bastante, pero lo logramos. Sí. Igual ya me habíamos dejado, hijo. Yo no sé cuál fue el problema. Yo no sé cuál fue el problema ni de dónde surgió, porque yo entré como siempre. Es más, les pasé a ustedes lo que siempre les paso, el ID y todo eso. Y con entré como entro siempre, y ya al ratito entró Damaris y me estuvo acompañando ahí hasta que empezaron a llegar los otros. Y los demás no llegaron. Me imagino que la mayoría ya no quiso venir porque como ya habían terminado toda la plataforma Latías, que iban a hacer, según ellos, que iban a entrar a hacer, ¿verdad? Pero este, si se fijan, hicimos una fusión bastante bonita y estuvieron practicando. Muy bien. Practicaron hacer sus propias oraciones, porque lo hicieron ustedes solitos. Yo no, casi no les ayudé. ¿Verdad? Bueno, entonces, igual ya terminamos y cualquier cosa, ahí tienen mi teléfono, ¿verdad? Me pueden hablar. Hay alguien ahí que me tiene que escribir para yo tenerlo pendiente ahí, por si tengo problemas en voy a decir, yo ya van a ver que ya me van a atender. ¿Puedo decir mis oraciones? ¿Perdón? ¿Puedo decir mis oraciones? Claro, dele. Permítame. Vamos con el reloj. No quiere salir, permítame. Ah, ahí está. Ajá. Dígame. What time is it? It's 4:30. ¿Qué hora es? 5. It's 5. 5:15. 5:15. Ajá. Las 5:15. I am waking up. You are waking up. After that, it's 5:30. It's 5:30 a.m. It's 5:30 a.m. And what are you doing? I am waking. No, I am taking a shower. You are taking a shower. And then? It's six o'clock. I'm brushing my teeth. You are brushing your teeth? 6 o'clock. Okay. ¿Y a qué hora desayunó? ¿O se cepilla sin desayunar? Yes, porque me voy después al trabajo y allá como. Ah, en el trabajo come, ya. Entonces es para no ir de ¿cómo se le llaman? De dragoncito. Then, sí. At what time then, you are leaving to work? ¿A qué hora sale para el trabajo? It's 6:20.
6:20 a.m. And you are leaving to work. Uh-huh. Uh-huh. And then, at what time do you get to work? ¿A qué hora llega al trabajo? It's seven and a quarter, or seven thirty. Mm-hmm. Uh-huh. And you are getting to work. Yes. A esa hora. Ah, perfecto. ¿Y where do you work? Pero llego y cuarto. ¿Dónde trabaja? ¿Cómo? ¿Dónde trabaja? En el también en lo de salud. No. ¿Todos ustedes trabajan en el mismo lugar? No. Yo no. Veo que hay varios que trabajan en el mismo lugar, salud, no sé qué. Bueno. Sí, los demás, la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Bueno, mantengan el grupo y si pueden hasta practiquen con ustedes mismos y ahí en el trabajo para que vean que de veras están aprendiendo. Ok. See you another time. Thank you very much. No dejen de estar haciendo esto. Yo sé que es un esfuerzo, sobre todo la compañera que se le toca salir a las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿verdad? Las cosas que más nos cuestan son las cosas que más apreciamos después. Y así, de esta forma, ustedes también tienen... miren, hay otros países que van a estar necesitando gente de trabajo como ustedes. Y van a estar pidiendo que ustedes vayan a trabajar. Así como están mandando gente a Canadá, como están mandando gente a Estados Unidos, no vayan, esos no merecen que ustedes lleguen a trabajar por ellos. Vayan allá, en Italia están necesitando gente, dicen que están hasta dándole dinero a la gente para que vaya a quedarse a vivir en los pueblitos de allá. Entonces aprovechen a irse a otro lugar mejor, no busquen Estados Unidos, no merece. Estados Unidos no merece la buena obra de ustedes, no merece que vayan a trabajar bien, ¿verdad? Se me cuidan. Bye bye. Gracias, teacher. Gracias. Muchas gracias por incentivar. Gracias, buena la bendita. Bendición. Gracias. Take care. Take care. Bye bye. Love you.